En su reciente visita a la ciudad de Orizaba, el secretario general del STIRT, Ricardo Acedo Samaniego, señaló que anteriormente para ser locutor se tenía que sacar licencia. Ahora, desafortunadamente, ya ni las licencias se expiden, por lo que cualquiera es locutor. Tiene usted toda la razón y qué bueno que toca ese punto. Nosotros hacemos el esfuerzo para que los locutores dignifiquen el idioma, la forma de hablar, la forma de expresarse. En efecto, yo recuerdo hace ya muchos años, tuvimos que presentar un examen para que nos otorgaran la licencia de locutor. Y había muchísimos locutores sin licencia. Hoy desafortunadamente hay muchas licencias sin locutor. Hasta hace un tiempo que se entregaba la licencia presentando una serie de papeles. Hoy ya ni las licencias se expiden. Lo que tenemos que hacer en el sindicato ahora es poner en vigencia la anuencia sindical. Darle el permiso a aquellos que no son sindicalizados para que ejerzan la profesión, pero condicionándolos a la capacitación y al buen uso del micrófono. Añadió que en aras del rating se pierden muchos valores y utilizan los locutores una forma de hablar irrespetuosa para el auditorio. Para finalizar, aseveró que no hacen falta las vulgaridades para que la gente los escuche. Vamos a decir que en aras del rating, supuestamente, se pierden muchos límites, se pierden muchos valores y es una forma, es lo que iba a decir, es una forma de hablar irrespetuosa para el auditorio, no tomando en consideración que estamos llegando a los hogares, que estamos llegando hasta gente que merece todo el respeto y hacemos el llamado constante a todos los que hacen uso del micrófono para que se expresen bien, con decencia. No hacen falta las vulgaridades para que la gente nos escuche. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.